Bordón, candidata por la libre postulación a la presidencia de la República. Está con nosotros César Ruilova, también abogado y parte de este programa. Bienvenida, profesora Gordón. Y creo que lo que hacíamos en el ejercicio anterior nos da pie para la primera pregunta. El tema económico es realmente lo que más preocupa al pueblo panameño, y el desempleo, que va de la mano uno del otro. Y si hay algo en lo que usted tiene una especialidad, es precisamente el tema económico. ¿Cómo enfrentar y cómo fracturar, acabar de una vez por todas con este problema económico que afecta a los panameños? Sí, buenos días, gracias por la invitación. Me gustaría hacer un comentario sobre el instrumento que acaba de compartir el señor Domínguez. Creo que hay valoraciones que, como en todo instrumento estadístico, que es una de mis especialidades también, tiene que ver con el ordenamiento, las formas en que se gestionan las preguntas, a quiénes se les pregunta, en qué momento se les pregunta, cuál es el orden en que se ponen a los candidatos, si se pone a todos. Y solo creo que tenemos que ir más aterrizado, porque hay contradicciones. Dice, la gente quiere un cambio, sin embargo, cuando hay las valoraciones, se mantienen en papeletas y dupletas, que son los que ya han estado, porque todos han estado, salvo Maribel Gordón. Y le recuerdo a él que lo mismo fueron los resultados cuando iniciamos el proceso de búsqueda de firma. Las encuestas decían no va para ningún lugar y luego se asustaron. Sobre el tema económico, yo creo que en este país uno de los problemas es que tenemos un modelo que ya está agotado, como dicen los economistas, agotado en el sentido que no es capaz de establecer condiciones que generen empleo. Estamos circunscritos a un modelo histórico de rentismo, de transitismo, que tiene sus cortapisas en el plano de hacer una propuesta de generación de nuevas plazas de empleo, y por eso en nuestra propuesta uno de los puntos fundamentales es recuperar los sectores productivos. Son más generadores de empleo, deben corresponderse en una relación armónica con el sector terciario del cual hemos vivido, el cual no abandonamos, pero hay que fortalecer, hay que caminar, hay que recuperar el agro, sobre todo en la producción de alimentos, el sector industrial, que es importante, la transformación de la materia prima con la que contamos. Hemos planteado caminar hacia la agroindustria como un elemento fundamental también del desarrollo, y plantear algo que creo que es un escenario importante: valorar investigación, desarrollo, innovación. Y en ese sentido hemos señalado que todo este tema de la logística en Panamá tiene que estar en función de la economía nacional también. Siempre se pone al servicio de, pero no al servicio de los panameños. Eso nos debe permitir establecer polos de desarrollo en las áreas provinciales y desconcentrar lo que viene siendo el proceso económico, que está en pocas manos, pocas actividades económicas, 5, y está en pocas regiones. Entonces, una propuesta de generar empleo a partir del dinamismo de los sectores productivos y de la innovación tecnológica, de la innovación y de la recuperación de procesos productivos, que son los que históricamente generan mayor nivel de empleo, y hemos planteado que el empleo tiene que ser digno, con salario justo. César Ruilova. Álvaro, buenos días, Lisbeica, buenos días, profesora Gordón, buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Profesora, intuyo que desde su perspectiva valora la idea de un Estado económico, un Estado que promocione la economía, que la active, porque contrario a ello hay una coyuntura en distintos países, distintos líderes que hablan de un Estado mínimo, de un Estado achicado, de un Estado que le dé paso en materia económica al impulso del capital privado. Frente a esa coyuntura, ¿cuál es su postura o su visión? ¿Qué crítica
¿Cómo valoración genera ante esta posibilidad contraria a ese estado económico con músculo para ir a nivel interno y a internacional generando economía? Yo creo que es una muy buena pregunta porque en ninguna economía del mundo el Estado no participa, incluyendo a los países desarrollados, los países capitalistas. Su vinculación del Estado en la actividad económica tiene un rol fundamental. Es más, tenemos que recordar que el Estado surge como una necesidad del mercado. Históricamente así ha sido la valoración. Sé que hay una discusión de qué tanto debe intervenir el Estado en la actividad económica y eso es otra cosa. En Panamá, desde principios de la República, pero fundamentalmente desde el 79, se ha venido contrayendo la participación. Y cuidado, un Estado más chico no significa un Estado que no es más represor. En Panamá hemos vivido esa experiencia en los diversos niveles. Yo creo en la necesidad de que algunas acciones, servicios, actividades tienen que estar en manos del Estado. ¿Por qué? Porque representa la posibilidad que tiene el pueblo panameño de que se atiendan necesidades fundamentales. Desde el punto de vista de la teoría económica, y se aplica en muchos de los países, incluyendo países desarrollados, los sectores estratégicos están en manos del Estado, porque implica una garantía de su seguridad nacional. Creo que lo que tenemos que hacer es ordenar inversión pública, inversión privada e inversión extranjera. ¿Ordenarlas en qué sentido? ¿Dónde las requerimos? ¿Cuáles son las condicionantes, como hace el resto de los países, para atraer esa inversión? Y uno de los puntos es que la inversión extranjera tiene que estar focalizada en algunas áreas geográficas donde la demandamos. Tiene que estar dirigida a generar empleo y capacidad de promover, de capacitar la fuerza de trabajo para que nos quede valor agregado. Tiene que estar condicionada a un periodo estricto y no puede atentar contra el desarrollo nacional, contra el desarrollo sostenible. Entonces, ¿hay una valoración de la inversión? Sí. La necesidad de inversión pública, indudablemente, porque tenemos que recordar que mientras el criterio de la inversión pública es rentabilidad social, el criterio de la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, es rentabilidad financiera. El Estado, el gobierno, tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que ver con la posibilidad de que la gente tenga acceso a los más elementales recursos para una vida que propenda hacia la dignidad. Me estoy refiriendo al tema de la educación, el tema de la salud, el tema del acceso al agua potable como garantías de derecho. Y esa es la visión que nosotros hemos expuesto en nuestro plan para la vida digna. Sí, profesora, ustedes plantean también la necesidad de una transformación total en materia constitucional a través de una constituyente originaria, es lo que tengo entendido. Una constituyente originaria nos puede llevar a que incluso usted tenga que dejar el cargo de presidenta y llamar a nuevas elecciones, a sacar a todos los diputados que hayan sido electos. Para cambiar totalmente la Asamblea Nacional de Diputados y a cambiar a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque es una transformación general, es lo que tengo entendido. Usted acláreme si pudiéramos ir en esa dirección y cómo se vería impactado o beneficiado el país con algo como esto. Bueno, lo primero que una constituyente originaria significa es esa participación de los más diversos sectores sociales, de todos los sectores sociales, en la definición del país que queremos, hacia dónde lo queremos llevar y cuáles van a ser las normativas que lo deben regir. Esa es una decisión que debe tomar el soberano, es decir, la población panameña, el pueblo panameño, en la conducta de plantear qué quiere, cómo lo quiere y hacia dónde va. En ese sentido, como presidenta de la República, estoy obligada,
obligada a acatar la decisión de la población. En otros procesos, en otras latitudes, se establecen estos periodos de transición para dar paso precisamente al nuevo ordenamiento, a un ordenamiento social que atienda las visiones, el sentir de un largo plazo de una población que cree con urgencia que debemos estructurar una nueva relación en el conjunto social. Yo creo en la democracia real, en la democracia participativa. Tengo que someterme a lo que la población decida. Y en ese sentido he dicho, voy a impulsar una constituyente originaria frente a un Estado fallido que tenemos en estos momentos. Entonces, si la decisión del soberano es, si la decisión del soberano es que se vayan todos y llamar a nuevas elecciones, ¿usted acatará esa decisión del soberano? Acataré la voluntad del pueblo panameño. A él me debo, a él he representado históricamente, y es uno de los problemas que tienen los gobiernos, los partidos políticos tradicionales, que creen que cuando usted emite un voto cada 5 años le entrega un cheque en blanco para que ellos hagan lo que le dé la gana. La pregunta se la hago porque usted pudiera gobernar con una asamblea totalmente en contra. ¿Qué haría en ese caso? Yo creo en la necesidad de establecer mecanismos de diálogo real, de conversación, de respeto. Yo creo que si hay un proyecto de ley que beneficia a la sociedad y al país, la asamblea tiene que acatar esos requerimientos. Se supone que hay un conjunto de candidatos por libre postulación, gente que está planteando otro quehacer y otra dinámica de la asamblea. En ese sentido, aspiramos a efectivamente tener estos procesos de conversación, de diálogo y de intencionalidad de adecentar. Los diputados, las diputadas tienen que caminar hacia adecentar. Aquí hay una crisis institucional donde está inmerso el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Se plantea la corrupción está focalizada en el Legislativo, y no es cierto. Ellos se han puesto de acuerdo para emitir leyes cuando les son convenientes a sus intereses, para emitir leyes que han sido antipopulares. Y en eso una componenda entre los tres órganos. Eso es lo que tenemos que acabar, adecentar el país, real democracia, poner un ordenamiento, incluso límites en el actuar de los tres órganos. Y el único que puede poner esos límites es el pueblo panameño. Lisbeica y luego César. Sí, saludos a la profesora Maribel Gordón. Hay distintos temas que nosotros hemos abordado con los candidatos que nos han visitado aquí en Noticias 180 Minutos. Me gustaría conocer su propuesta puntual en torno a la Caja del Seguro Social. ¿Qué, cómo hacerlo y cuándo lo haría? Bueno, hemos planteado que aquí hay una crisis que ha sido provocada por varias formas de actuar. Uno, porque hay una política en donde se ha establecido un modelo de crecimiento económico que no se corresponde con las posibilidades de gestionar empleos y salarios. Eso condiciona a la caja porque el principal ingreso de la caja son las cuotas. Si tienes una población donde el 60% está en informalidad laboral, eso afecta a la caja del Seguro Social. Dos, la caja ha sido asaltada. Y eso tenemos que tener una respuesta real y concreta. Hay que adecentar. Yo podría decir la patronal, que incluye gobierno y empresa, le deben más de 300 millones a la caja en cuotas retenidas y no entregadas a la Seguridad Social. Y además la caja del Seguro Social es utilizada como caja menuda de los gobiernos, aval de la deuda externa. Hay que adecentar. Se plantea con recurrencia las famosas medidas paramétricas. Dicen tenemos que aumentar edad, aumentar densidad, aumentar los requisitos para la jubilación y reducir pensiones.
Las paramétricas son recurrentes, ya lo hemos dicho, no resuelven el problema. Por ahí hay un candidato que dice, salvamos la caja en el 2005. Yo quiero decirle a ese candidato, y él lo debe saber, que en el 2008 condenó el programa solidario, le cerró su fuente de ingreso, pero se mantuvo los gastos que deberían proveer ese sistema. Eso no tiene racionalidad social. Solo favoreció privatización de recursos de la Caja del Seguro Social. Las medidas paramétricas empobrecen a la población en edad adulta mayor, luego de haber generado riqueza para este país, y condena al país. Hay que señalar que uno de los mecanismos más propicios para una mejor distribución de los ingresos es la seguridad social. Nuestra percepción, seguridad social como derecho. Para ello, creemos necesario regresar al sistema solidario. Inversión productiva de los recursos de la Caja del Seguro Social y no especulativa. ¿Por qué productiva? Genera empleo, genera salario y por ende cuota. Creemos en la necesidad de que se establezca un fondo adicional que permita a la Caja del Seguro Social para los programas de invalidez, vejez y muerte poder cubrir el hueco que crearon en el 2008 estos gobernantes. Hemos sido claras. La propuesta de la seguridad social, ¿por qué no la sometemos a referéndum? Llamemos a la para que se necesitan 60 mil millones de dólares para pagarle hasta el último jubilado del plan solidario. Sabemos que se necesita eso en función de la crisis que provocaron. Okay. Y sabemos además que las cuentas individuales están generando pensiones de hambre. También. 40%. ¿Qué es lo que pretendemos? Que de cada 100 dólares se lleven menos de 40 dólares. Eso va a ser otra crisis que nos va a venir encima. Esa va a ser otra crisis. Ahorita no hablan de eso, pero porque eso. Porque no ha salido de manera natural ningún pensionado a través de lo que son cuentas individuales. Ese es uno de los problemas. Aquí se dice se salvó. Aquí se profundizó la crisis y se condenó al pueblo panameño a no tener el acceso a pensión. Eso no es posible en ningún país. Cuando hablamos de seguridad social, tengo que entenderlo como inversión. Aquí quiere verse como gasto. Cuando hablo de seguridad social, tengo que verlo como rentabilidad social. Aquí quieren verlo como rentabilidad financiera para los grupos administradores de pensiones. Ese es el concepto equivocado. La población tiene derecho a pensiones dignas. El Estado debe garantizar un manejo adecuado. Y por eso digo, hay que adecentar la caja. Tenemos que comprometernos con establecer la seguridad social como derecho de todas y todos. Yo no puedo condenar a mi juventud a que no se va a pensionar, que es lo que está pasando en estos momentos. César. César Ruilova, ¿está ahí? Profesora Gordón, generalmente cuando... Sí, estoy aquí. ¿Me escuchas? Sí, sí, alto y claro. Profesora Gordón, cuando hablamos del administrador, del ejecutivo, solo pensamos en el presidente de la República, pero es una corporación llamada... No te escuchamos bien, César, parece que hay una interrupción. Y siempre pienso en la idea de que no, existen ministerios, entidades autónomas. César, no te escuchamos bien la sí, pregunta. ¿Ahora sí? Sí, ahora a ver, sí. A ver. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, alto bueno, y claro. Profesora Gordón, sí. Siempre cuando hablamos del Ejecutivo pensamos en un presidente administrador de forma unitaria, pero es una corporación llamada gabinete. Y pienso en los ministerios, pienso en las entidades autónomas, semiautónomas. Y mi análisis, mi conclusión es que no hay planificación allí. Ahí no se planifica. No se planifica. Hay competencias superpuestas de un ministerio, dependencia sobre otro. Un ministerio de la presidencia que maneja agua, maneja lo otro, existiendo IDAN. Entonces eso es un caos total. Una planilla abultada. ¿Cuál es su visión en la reingeniería
de la administración pública. Fíjense, profesora, que no hablo todavía del proceso constituyente, sino en medio de esta estructura de la burocracia que mantenemos y que lo que estamos haciendo es creando más ministerios y más burocracia. ¿Cuál es su visión concreta? Sí, nosotros hemos planteado la necesidad de transformar, de cambiar la conducción, la gestión del Estado. Uno de los puntos fundamentales es el que usted bien ha señalado. Hemos perdido el horizonte a partir de una política económica que dijo que no teníamos que planificar. Y la pregunta es hacia dónde vamos como país. ¿Cuáles son nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo? Y eso es importante y fundamental. Entonces, creemos en un proceso planificado que permita actuar ordenadamente. La planificación demanda algo, sería mi segundo punto de transformación, el presupuesto nacional. Para poder actuar desde el punto de vista de la gestión, yo requiero disponer de recursos. Panamá tiene recursos que han sido derrochados, producto de la corrupción imperante y galopante, producto de ver al Estado como una institucionalidad para el negociado y donde no pasa nada producto de la impunidad. Yo creo en un presupuesto nacional con perspectiva de género que establezca la disposición de los recursos a partir de los objetivos nacionales y sociales. A partir de allí priorizo. Todo gasto suntuario debe ser eliminado. Yo no veo cuál es la necesidad de que un funcionario público de rango tenga que tener dietas, viáticos, cuando no está ejerciendo ninguna función adicional para la cual se le ha contratado, por la cual el pueblo panameño le paga. Entonces, parte del adesentamiento, yo no veo por qué tenemos que cubrir sus gastos de celulares, de transporte en muchos casos. ¿A qué funcionario público se le paga eso? Solo a una cúpula que abulta el presupuesto. Yo creo que la planilla crece en términos monetarios por los compromisos que adquieren los gobiernos con familiares, con copartidarios, con amigos, con socios. Y es lo que tenemos que acabar con Usted ella. habla. Un conjunto de funcionarios públicos a los que no se le hace justicia. Ayer decía, más del 70% de los funcionarios públicos ganan $2,000 y menos a pesar de tener años y años de estar allí. La mediana en el sector público está en los $700 y allí hay un conjunto amplio de funcionarios. Un salario mínimo que a los funcionarios públicos no se le incrementa desde el 2015. Sin embargo, llega el hijo, llega el primo, llega el sobrino, llega el copartidario y está con emolumentos de 3 mil, 4 mil, $5,000 sin ejercer función. Eso hay que acabarlo, hay que cerrarlo. Pero no es lo que han hecho los gobiernos. Todos los gobiernos abultan monetariamente la planilla con esos nombramientos. ¿Usted Pero eliminaría después se culpa ministerios? al ¿Usted eliminaría funcionario. ministerios entonces, profesora? Estoy hablando de planificar. La planificación implica un ordenamiento ordenado, consciente de hacia dónde vamos. Yo creo que hay institucionalidades que deben ser traspasadas los recursos que son necesarios a las instituciones que deben ejercer la función. Y en ese sentido he hablado del despacho de la primera dama. Debe ser cerrado. Aquí se trata eso como caridad. Es uno de los lugares que se utilizan para los subsidios, los auxilios económicos que a quienes se le han entregado. Mientras que se le niega al joven, al niño, de escasos recursos, las posibilidades y las oportunidades de tener acceso a salud y educación. Y si no, tengo que ir a pedirla como caridad, cuando esos son recursos producto de impuestos que paga el pueblo panameño. Los recursos Profesora. de allí deben de ir al Ministerio de Salud, al de Educación, al Ministerio de Desarrollo Económico y Social. Entonces hemos creado en algunos momentos burocracia, pero también existen algunos ministerios que son necesarios. Pero solo está la estructura burocrática. No hay Profesora, plan, usted habló no de hay impunidad recurso. y viene a la mente, hoy tenemos a un
expresidente de la República, condenado a 128 meses de cárcel, a pagar una multa de 19.2 millones de dólares y a devolver las acciones del medio que adquirió precisamente y que lo tiene con esta condena, que hoy debe quedar en firme. El señor Ricardo Martinelli, y está asilado, está refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá, en una jugada estratégica para tratar de evadir la justicia panameña. ¿Qué piensa usted de esta situación, profesora Gordón? Bueno, yo creo que es lamentable que al señor Martinelli se le haya dado este beneficio. Creo que es lamentable la actitud del gobierno de Nicaragua, porque el señor Martinelli no es un perseguido político. Hay que recordar que tiene juicios que han sido valorados, donde se declaró culpable por casos de lavado de capitales, por corrupción, pero también tengo que decir que no son los únicos casos. En el caso del señor Martinelli hay crímenes de lesa humanidad por los cuales no han sido llevados a los tribunales. Hay que recordar la masacre de Changuinola, de Bocas del Toro, donde 600 panameños y panameñas fueron afectados en su visión. El señor Martinelli ha sido violador de derechos humanos. Ese señor que salió de la embajada de los Estados Unidos y dijo, bueno, este es el candidato. Y sectores que hoy condenan y en ese momento dijeron, los empresarios no roban. No se llevó el país porque no pudo. La acción de Maribel Gordón en la presidencia es solicitar al gobierno de Nicaragua que lo regrese, que extradite al señor para que cumpla su condena. Y yo he dicho, ¿Usted cree que se le debe dar el salvoconducto para que viaje a Nicaragua? Claro que no, pero hay eso que el señor Domínguez llamó beneficiados con la salida de Martinelli, que lo están rogando, que los están gestionando y a los cuales le conviene. Ese es el problema, que aquí hay dobles discursos. Frente a eso quieren que se lo den, a pesar de los casos de corrupción, de violación a derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Mi discurso, mi planteamiento es coherente, que se quede y no país por cárcel. Este país no merece ese tratamiento que le han dado los gobiernos, donde llegan a acuerdos de impunidad, pactos de no agresión entre ellos. Y el caso del señor Martinelli no es el único. ¿Qué mensaje le enviaría usted al sector empresarial de este país, que quizás tenga cierto temor de que Maribel Gordón llegue a la presidencia de la República? ¿Cómo se manejaría usted con el sector empresarial y productivo de Panamá? Soy panameña, pretendo impulsar un plan para la vida digna. He dicho que allí caben todos y todas. Al sector productivo está en mis prioridades, al igual que la micro y pequeña empresa, y por ende entiendo los requerimientos de esta micro y pequeña empresa, que demandan una población con poder adquisitivo para poder realizar ellos lo que hoy denominan los emprendimientos. Con el sector empresarial estoy planteándole, miremos a Panamá. Panamá requiere pasar de solo crecimiento y caminar al desarrollo. El desarrollo económico implica crecimiento económico, sí, pero con bienestar humano. Es una propuesta al cual he llamado al sector industrial también como una base fundamental. Creo en la necesidad de impulsar proyectos de inversión pública, pero también de promover la inversión privada y la inversión extranjera en las áreas que definamos como de desarrollo nacional y social. Abierta al diálogo, me he reunido con ellos, he conversado y yo soy franca. Les he dicho mi visión, mi planteamiento, mi propuesta de país, que es el plan para la vida digna, bienestar, desarrollo, democracia, participación, respeto a todos y todas, identidad cultural, ambiente sano y no destrucción de la naturaleza, de los recursos. He dicho un Panamá
donde el panameño y la panameña tengan el derecho a ser feliz. Y eso es lo que vamos a construir con empleo y salario digno, con alimentación, con acceso al agua potable. Me interesa conocer, profesora, su punto de vista con relación a los subsidios. Mantenerlos, revisar resultados de los mismos. ¿Qué nos plantea la profesora Gordón? A mí me llama la atención cuando hacemos el tema de los subsidios un problema y no conocemos sus orígenes. 1995, las instituciones financieras internacionales llamaron a tres líneas de propuesta, una de ellas las transferencias. ¿Por qué lo hicieron? Por la profundización de la crisis social, por la pauperización de las condiciones de vida de los pueblos en América Latina y el Caribe. Llaman a transferencia, a subsidios. Los subsidios no son respuesta. La respuesta es generar empleo digno, con salario justo. Empleo digno significa estabilidad. Salario justo significa tener las condiciones para garantizar la vida material del trabajador y su familia, propender a la vida decorosa. Eso implica. Pero aquí se mantienen algunos subsidios, algunas transferencias que están en el renglón de a la familia cuando son a las empresas, para mantener estructuras oligopólicas y monopólicas con las cuales hay que acabar, y lo he señalado. Yo he señalado que aquí hay que regular márgenes de ganancia a ese conjunto de empresas. Aquí se da transferencia porque los salarios no permiten poder adquisitivo a la población, pero también para esconder la pobreza. Esas que han ido cambiando de metodología. Hablaron primero de línea, después de pobreza multidimensional. Es un mecanismo ficticio para esconder lo que no debería ser en un país que tiene el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe, pero que sin embargo refleja una de las peores distribuciones de la riqueza a nivel de América Latina y el Caribe y del mundo. Eso no tiene justificación. Las transferencias hay que quitarlas paulatinamente. Para ello, previamente, yo tengo que garantizar empleo, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua potable como derecho. Tenemos que hacer una política integral, porque aquí dicen corten los subsidios, y si hoy el 21.7% de los panameños viven en pobreza, dice el Banco Mundial que de quitar una de las transferencias se incrementaría en 5.7% la pobreza. ¿Queremos un país con riqueza inmerso en la pobreza? Esa es la pregunta. Don César. Sí, profesora, en esa línea, sí, porque el subsidio o los subsidios es una especie del género llamado estado de bienestar, estado asistencialista, y también tiene una historia en la dinámica mundial. Cuando le menciono estado de bienestar, cuando le menciono socialdemocracia, cuando le menciono estados asistencialistas, ¿en qué piensa usted frente a la realidad panameña? Bueno, las transferencias que se dan del 95 para acá son planteadas no por el estado de bienestar, por la política económica neoliberal, distingamos. El estado de bienestar debe impulsar los elementos fundamentales para la vida decorosa. Lo han hecho otros países, socialdemócratas, países socialistas, en las esferas de los países europeos. ¿Y qué significa eso? Que efectivamente los impuestos que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas estén en función de tener servicios básicos de calidad. Véase salud, véase educación, véase infraestructura vial, véase el problema de recolección y disposición de la basura, y en algunos países se ha caminado incluso a que el agua como elemento fundamental sea gratuita. Esa que aquí dicen pagamos poco, privaticen. En algunos países el agua es gratuita porque se entiende como una condición que no tiene ninguna
otro criterio para que la población no la logre cubrir. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, un estado de bienestar, que es lo que implica caminar, y por eso mi filosofía es la filosofía de la economía para la vida. ¿Qué significa la economía para la vida? Bienestar humano. ¿Qué significa el bienestar humano? Relación armónica, seres humanos, naturaleza. Lo importante, lo que debe primar por encima de cualquier criterio económico es la vida, esa que se nos está negando. Decían algunos autores de la economía para vida, hoy nos han colocado en definir economía para o vida o muerte. Maribel Gordón, el plan para la vida digna, nuestra propuesta, elige vida, vida digna. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Espero volver a compartir con usted porque hay muchos otros temas que nos interesa seguir abordando para que la gente sepa elegir, votar no, elegir el próximo 5 de mayo en beneficio de los grandes intereses del pueblo panameño. No votar por lo que diga una encuesta, sino por el análisis que hagamos de cada uno de nuestros candidatos. Gracias, Así es, profesora. Álvaro, gracias por la oportunidad. Estamos seguros que al igual que pasó en la recolección de firmas, ya nuestro proceso está en marcha, el tren es imparable, estamos en un proceso de visita comunidad a comunidad en función de la inequidad que existe en el financiamiento público electoral. No llegamos al 2% del financiamiento, estamos en 1.3%. No llegamos a $1.000.000 versus otras candidaturas que tienen 21, 19, es decir, es totalmente inequitativo, pero dignidad frente a chequera. Disculpa, pero casilla 11 el 5 de mayo. Nada que disculpar, usted está aquí precisamente y ya estamos en campaña. Casilla 11, el 5 de mayo. Así Bienvenido. es. Gracias, Gracias. profesora. Gracias, profe. Liz Gracias. Baker. Hasta luego. Así es, nosotros.